Nosotros abordamos este curso no enfocado únicamente en el marketing deportivo, sino que tratamos de dar una mirada mucho más amplia del negocio del deporte en sí, que no es una mala palabra decir negocio y deporte, porque el deporte necesita de elementos económicos para poder existir. Un profesional, un equipo como Boca o como otra actividad, necesita acciones comerciales para poder subsistir. Y eso creo que está bueno, en un caso exitoso como es el de Boca, poder transmitirlo y rebalsa a otro tipo de actividades que no son específicamente el marketing deportivo. Alternativas de este tipo, que son muy comunes en lugares de Europa o Estados Unidos, todavía son muy incipientes aquí en Argentina. Este fue el primer paso dado en ese sentido y me parece que todavía hay mucho por recorrer. O sea, el marketing deportivo va hacia un camino de mayor sofisticación y lo que estamos buscando es preparar profesionales que puedan entender los desafíos y poder actuar en el campo. Yo creo que Argentina tiene hoy, y particularmente la Universidad de Palermo, con la increíble llegada que tiene al resto de la región, sirve justamente como, por ahí, como cabeza de playa, como una base para afuera. Lo que veo es que esta es una falencia y una necesidad en toda la región, desde México para abajo, no solo desde Brasil, en donde tenemos oportunidades de mostrar que hay capacidad para hacer las cosas de una gestión profesional. Eso, estas iniciativas lo que hacen justamente es empezar a cambiar la idea de la gente, y cuando uno empieza a trabajar de forma planificada y ve los resultados, entiende que es mucho mejor y que es más beneficioso para todos, la institución deportiva, sociedad anónima, empresa privada. Vos lo tenés a Boca como un club grande, el número uno de Argentina, entonces se veía muy estructurado y no, la verdad que no. Los profesores abiertos a cualquier pregunta, a todo lo que nosotros, inquietudes que tengamos, eran todas contestadas. Y la UPE, justamente, como líder también de la región y universidad, que hoy en día reúne a muchos chicos de distintos países de Sudamérica, generó lo que sería, a nuestro entender, una gran fusión. Esta fue la primera experiencia que tuvimos nosotros como universidad con una institución deportiva y fue excelente bajo todo punto de vista. Realmente la generosidad y la política de puertas abiertas que tuvo el club para compartir todo su modelo de gestión enriquecieron en gran forma la experiencia de los alumnos. Nosotros en el plan estratégico del club estaba ya la premisa de llevar adelante un proyecto como este, no con el contenido o con la universidad o con las características, solamente la idea de llevar adelante una alianza donde podamos nosotros transmitir nuestras ideas, de tener un canal de comunicación fluido con profesionales que estén desarrollándose en este ámbito, y nos vino bárbaro que se fijen en Boca para poder llevarlo adelante. Esperándote, esperándote,